El dilema de las redes sociales. Ese es el nombre de un documental de Netflix que llegó a la plataforma de Netflix española un 9 de septiembre. Desde entonces, el debate estaba servido. ¿Hasta dónde llega la influencia de las redes sociales en nuestras vidas? ¿Estamos perdiendo libertad a causa del uso que le damos a estas? ¿O estas precisamente están diseñadas para que perdamos nuestra libertad? Son algunas de las preguntas que surgen a raíz de visionar este documental. Un documental que ha llenado de debate precisamente también las redes sociales. De hecho, mucha gente ha decidido quitárselas. ¿Qué aparece en este documental? En este documental aparecen antiguos trabajadores de plataformas como Google, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, de las grandes redes sociales que prácticamente todos utilizamos en nuestro día a día. Aparecen los trabajadores en un tono de thriller, también en una especie de relato apocalíptico, donde se nos habla de unos algoritmos, de cómo funcionan precisamente estas plataformas para que seamos dependientes de las mismas. También de cómo nos manipulan precisamente a través de estas plataformas. ¿Se trata de un relato distópico y apocalíptico que no tiene ningún sentido? ¿O se trata realmente de un debate que debemos tener presente en la sociedad que somos hoy? Tenemos que reflexionar sobre ello. También sobre algunos de los asuntos que aparecen transversalmente en dicho documental, como la adicción a las redes sociales. También, por supuesto, sobre la posibilidad de que nos estén manipulando algunos intereses económicos. Todo esto aparece en este documental, el dilema de las redes sociales, con un tono, como les decía, apocalíptico y con personajes que no pasan desapercibidos a ninguno de nosotros. Aparece el creador del símbolo Me Gusta en Facebook, un creador que lo había creado precisamente con un fin positivo. Pensaba que nos animaríamos, pero jamás pensó que la gente se deprimiría a falta de tener este gesto. Igualmente aparecen otras paradojas, como una red como la de Snapchat, de repente ve cómo aumentan precisamente las operaciones de estética de jóvenes que intentan parecerse al filtro que les da esta red social. Problemas actuales, pero problemas a los que la filosofía, por supuesto, debe atender, sobre todo cuando se está hablando de la posibilidad de que perdamos libertades democráticas. El debate está servido. Les pedimos no se quiten las redes, al menos hasta que acabemos de exponer visiones quizás alternativas que tengamos que tener presente. Y, por supuesto, les invitamos a estar con nosotros en este podcast, donde tenemos que preguntarnos qué hay detrás de todo esto. ¿Será lícito aquello que nos cuenta Netflix en este documental? ¿O nos está hablando de un miedo sensacionalista? ¿Está aprovechando quizás el miedo que el ser humano siempre ha sentido a la revolución de las máquinas? En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Acabamos de escuchar en nuestra entradilla cómo nos habla Neo, incluso aquel personaje de Matrix, que se pregunta por qué es real. Incluso se pregunta si podemos llegar a alcanzar esa realidad. Una paradoja parecida
se nos presenta en este documental del que estamos hablando. En el documental que aparece en Netflix, El dilema de las redes sociales. Por supuesto, decirles, no hace falta que hayan visto el documental para reflexionar sobre el asunto, pero por supuesto les invitamos a verlo. En este documental incluso se nos presenta la paradoja de si distinguiremos qué es real y qué no, teniendo en cuenta la de noticias falsas que hay y teniendo en cuenta, por supuesto, que hay una generación, la generación Z, que nunca vivió sin estos avances, sin estas redes sociales. Se nos presentan muchas problemáticas, todas vamos a intentar abordarlas en este podcast. ¿Perdemos libertad? ¿Perdemos democracia incluso con esto? ¿Están tratándonos como un producto para vendernos a aquellos publicistas que están detrás precisamente del posicionamiento de las redes sociales? Lo veremos en este podcast. Pero por supuesto, para tratar este problema tenemos que deconstruirlo. No vale ver este documental y dar por sentado que nos manipulan, al menos únicamente, desde las redes sociales. Tenemos que atender a muchas perspectivas que están relacionadas con este problema. Y esto es deconstruir este dilema del que está hablando precisamente el documental de Netflix. El dilema de las redes sociales. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y, por supuesto, les decimos, un problema muy complejo, un problema que vamos a extender incluso en próximos podcasts donde también hablaremos de inteligencia artificial. Eso sí, aquí ya trataremos algunos asuntos relacionados, ya que hablaremos incluso del que dio lugar a eso que están llamando ahora algoritmo, el maestro de la computación, Alan Turing. Un podcast lleno de actualidad, pero igualmente también lleno de reflexión, donde esperamos, por supuesto, vuestra participación, si así lo deseáis. También recordarles, por supuesto, que van a tenerlo disponible, el audio al menos, en nuestro canal de iVoox, unos días más tarde. Eso sí, antes de empezar, hago un breve paréntesis porque hoy en Telequia se ha llevado una alegría y quiero comentarlo. No todo es oscuro en las redes sociales. De hecho, lo vamos a mostrar como la primera cara positiva de las redes sociales en este podcast. Nosotros, ya saben ustedes, divulgamos o intentamos divulgar pensamiento crítico, filosofía, a veces historia, a través precisamente de las redes sociales, a través de Google, también en nuestra página web. Y esto da, dice mucha gente, que provoca aislamiento, pero a veces también conexión. Hoy en Telequia ha sido afortunada en cuanto que hemos sentido esa conexión físicamente. De hecho, uno de ustedes, que se llama Francisco Rojas, nos ha enviado una obra que ha escrito, una obra de poemas, y este Francisco Rojas es uno de nuestros mecenas, precisamente. La posibilidad del mecenazgo está en iVoox, les informo por si no lo saben, es una posibilidad que damos para que nos ayuden al mantenimiento de esta plataforma, con la cantidad que deseen, porque no existe ayuda pequeña. Pues bien, Francisco Rojas es un apasionado del pensamiento, de la filosofía, es una persona con ansias de aprender y comparte su pensamiento en esta obra que se llama Prometo no matarme, una obra preciosa, hay que decir, la maquetación de la obra es preciosa, trae unas tarjetas, incluso unas fotográficas muy artísticas, bellísimas. La leeré y la comentaré con ustedes, pero los invito, como no, a buscar a este entelequiano que nos apoya desde hace mucho tiempo, Francisco Rojas, Prometo no matarme, nos ha dado hoy un regalo maravilloso, nos ha mostrado que ese mundo de las redes, ese mundo que parece aislarnos, de repente nos ha conectado incluso físicamente y ha dado lugar a un libro que ahora tengo en mis manos, precisamente gracias a esa conexión. Será, por tanto, que las redes siempre no son malas. Para mí, Francisco Rojas es una prueba de ello. Así que lo mínimo que podía hacer es agradecerle aquí personalmente esto que llega particularmente hoy, que voy a hablar de la posibilidad de que las redes sociales tengan una cara negativa, tal y como dice este documental de Netflix. Eso sí, hoy hemos visto esta cara positiva, una cara que espero que, al igual que ustedes me apoyan a mí, apoyen, porque es un entelequiano que nos sigue desde hace mucho tiempo y que muestra una gran sensibilidad a través de la poesía, hermana, como no, de la filosofía. Así que Prometo no matarme, de Francisco Rojas, para ti, este primer espacio o este primer apunte de la cara bella de las redes sociales que provoca esta conexión. Eso sí, seguimos, porque claro, en el documental se nos habla de otras caras de las redes sociales, se nos habla de cómo nos aislamos, se nos habla de cómo nos viciamos a ello, pero al mismo tiempo, sobre todo, quedamos inquietos cuando nos enfrentamos a este documental y tenemos miedo de que nos estén manipulando,
Tenemos miedo de que nos estén observando en cualquier momento. Y tenemos miedo incluso de ser una distopía tipo Orwell y que estemos inmersos en ella, hayamos perdido nuestra libertad y no haya marcha atrás. Este miedo aparece. Pero claro, hemos dicho que vamos a deconstruir este problema que se nos presenta. No vamos a negar que esto sea así, al menos en parte. Vamos a analizar cómo funcionan estas redes sociales, qué es esto del algoritmo, recuperando al que dio lugar precisamente a las primeras computadoras, Alan Turing. Pero antes recordar un poco de historia, porque la historia a veces es aquella que nos recuerda quiénes somos y también, por tanto, cómo tenemos que enfrentarnos al mundo. Ahora estamos viendo a Internet, estamos viendo a estas redes sociales como un peligro. Pero cabe recordar, en primer lugar, ya que estamos deconstruyendo este problema, que siempre hemos visto cierto peligro en aquellas creaciones humanas que han cambiado el modo de vida de la gente. A esto los expertos lo llaman tecnopánicos de la humanidad. La humanidad siempre ha proyectado el miedo de que la máquina supere al ser humano o cambie efectivamente su comportamiento. Este miedo aparece hoy reflejado con la inquietud que nos dan esas redes sociales, fomentada también o agudizada a través de la visión de este documental. Pero vamos a hacer memoria para deconstruir este problema. ¿A qué otras cosas hemos tenido miedo? Para saber si realmente este miedo es justificado o es parte de la naturaleza humana que tiene miedo a perder el control de mano de una de sus máquinas al creerse una especie de divinidad al que se le puede escapar precisamente esa creación, como nosotros parece que nos escapamos aquella divinidad creadora que matamos con Nietzsche. Pues bien, quizás sea un miedo intrínseco a nuestra naturaleza y realmente no sea justificado. Así que vamos a hacer memoria de los tecnopánicos más llamativos de nuestra historia. ¿Estamos ante el mismo fenómeno? Para saber si estamos ante el mismo fenómeno, vamos a hacer, como hemos dicho, un repaso histórico. Y en los tecnopánicos de la historia hay que decir que empezamos hace mucho, mucho tiempo. Empezamos en el año 400 antes de Cristo. Ya allí empezó uno de nuestros primeros miedos a lo que considerábamos una especie de avance tecnológico, teniendo en cuenta que era una invención humana. Aparece el miedo nada más y nada menos que a la escritura. Hoy en día consideramos que la escritura es algo muy positivo, que ayudó a avanzar a la humanidad. Pero hay que recordar que alrededor del 400 antes de Cristo, con filósofos como Platón, temíamos precisamente que el ser humano perdiese la memoria, ya que al escribir los datos que tenía, pues resulta que siempre podía acceder a esos datos leyéndolos, acudiendo a ese libro. Con lo cual el ser humano, decíamos, no iba a hacer el esfuerzo de memorizar y por tanto iba a perder su capacidad memorística. Recordemos, el primer tecnopánico a ese avance tan maravilloso que hoy llamamos es a la escritura. No estaba justificado, el tiempo no le dio la razón a autores como Platón y así, poco a poco, la escritura formó parte de nuestras vidas y, por supuesto, no perdimos la memoria. Eso sí, este no fue el único miedo que tuvimos en la antigüedad, pero vamos a dar un salto histórico. Nos vamos a trasladar a una época un poco más adelantada, entre 1450 y 1550, donde aparece un miedo relacionado con el anterior, que es el miedo a la impresión de libros y un miedo fomentado sobre todo por la religión. Aparece la imprenta. En esta época aparece la posibilidad de que eso que escribíamos pueda ser reproducido y por lo tanto podamos vender libros, podamos democratizar en cierta manera la cultura. Desaparece poco a poco la figura del escriba que va copiando precisamente estos libros y se facilita que los libros lleguen a la población. Claro, la iglesia en aquel momento se pone las manos a la cabeza porque posiblemente la gente no esté preparada para algunos libros. Puede incluso que aquella democratización del conocimiento, según la Iglesia Católica, fuese negativa en cuanto a que nos empezáramos a comportar de una manera inmoral. No se tenía control sobre el conocimiento al que llegábamos, al que llegaba cada ser humano, y es por ello incluso que este miedo da lugar a la Inquisición, da lugar a la persecución de libros.
Tanto era el miedo que teníamos a la escritura, en este caso ya reproducida a través de una máquina y mucho más fácil de acceder a ellas. Hoy en día los libros siguen existiendo, son un gran valor y vimos que aquel miedo era injustificado. ¿Pasará lo mismo con las redes? No lo sabemos, pero vamos a seguir con esta historia de pánico de la humanidad a precisamente los avances que hemos tenido. Y viajamos a 1775, cuando aparece el periódico. Atendamos a cuando aparece precisamente el periódico. Aquí aparece un miedo que también repetimos cuando hablamos de las redes sociales. El miedo de aquella sociedad era el miedo al aislamiento, nada más y nada menos. ¿Y por qué miedo al aislamiento cuando hablamos de un simple periódico? Resulta que las noticias en aquel momento se daban en la plaza del pueblo o se daban en la iglesia. Se daban, por tanto, en un ámbito en el que estábamos socializando al mismo tiempo que informándonos de qué pasaba en el mundo. Cuando aparece el periódico, aparece la posibilidad de que me informe en mi casa sin ir a la plaza del pueblo y sin ir a misa donde informaban de las noticias de última hora. Y por tanto la sociedad teme que la gente se quede en su casa para informarse y por tanto no salga a sociabilizar. Algo muy parecido también decimos de las redes sociales, que provocan aislamiento en lugar de conexión. Es un miedo que también planteamos con los periódicos y es cierto, en parte, al principio con la novedad, siempre ocurre, la gente, adquirieron muchos periódicos y se convirtió en un éxito aquel invento, pero con el tiempo nos fuimos acostumbrando a ello y las plazas siguieron llenas, por supuesto, también las iglesias, así que de nuevo fue un miedo infundado que no llegó a ninguna parte. Pero aún así no habíamos aprendido. Continuamos teniendo miedo a muchos de los avances que llegaron en nuestra historia. El siguiente que vamos a destacar aparece entre los años 1811 y 1816. En estos años aparece el miedo a las máquinas propiamente dicho, por un problema. El problema del desempleo. Teníamos miedo de que las máquinas nos quitaran el trabajo. Un miedo, por cierto, muy actual. Un miedo que hoy, más que con internet, relacionamos con la figura del cyborg. Por cierto, una figura de la que hablaremos, por supuesto, en este podcast, en esta temporada, y lo vamos a hablar desde el punto de vista de la inteligencia artificial y trayendo a nuestro podcast a un experto en biotecnología. Así que les invito a que se suscriban para no perderse ese momento, que va a ser un podcast bastante interesante. En este caso, todavía no había llegado el cyborg. ¿Pero qué había llegado? Había llegado la revolución industrial y con ello las máquinas industriales y sobre todo las máquinas de hilar que dejaban a los artesanos sin trabajo. En Inglaterra esto dio lugar a varias revoluciones y revoluciones bastante llamativas que dieron lugar incluso a muertos, que dieron lugar a grandes asesinatos de personas que estaban reclamando su trabajo partiendo muchas de estas máquinas porque perdían buenas condiciones laborales. Y además se cometían estos actos con una figura, esto lo podríamos tratar en otro podcast en profundidad, una figura imaginaria al que llamaban el caudillo Ned Ludd, una figura inexistente que no existía, pero que aparentemente encabezaba a un grupo de personas que se enfrentaba a la máquina, a una máquina que les estaba quitando efectivamente el trabajo, pero no acabó el mundo. De repente se crearon otros empleos. El empleo de aquel que hace la máquina, el empleo de aquel que arregla la máquina. Al final, ¿qué ocurrió? Que la sociedad se transformó y convivió con aquella máquina. Se perdieron unos trabajos, pero se crearon otros. Con lo cual, el miedo en este caso estaba justificado parcialmente, pero supimos poner solución al problema de base, que era la pérdida de empleo, ya que surgieron otros nuevos. ¿Ocurrirá lo mismo con los miedos que tenemos hoy al cyborg? Esto es algo que todavía está por ver, pero aquí hay que decir, no acabaron nuestros miedos. Como cabe esperar, tuvimos miedos incluso más ridículos. Miedos que incluso, el próximo es, podría rozar el humor, incluso. Viajamos para ello a 1820. Desde 1820 a 1840 aparece el tren. Con el tren aparece uno de los miedos que hoy en día seguramente
nos parecerá muy ridículo, pero en aquel momento preocupaba bastante. Por supuesto, las primeras locomotoras, desde nuestra perspectiva, no iban muy rápido, pero hay que decir que 80 km por hora en aquella época era muy muy rápido, con lo cual la gente pensaba que el cuerpo femenino no estaba preparado para este viaje, y este viaje a 80 km por hora en una locomotora podía desplazar el útero de la mujer y así esta quedar infértil. Incluso pensaban que para una embarazada era muy negativo, ya que podía desplazar al bebé a aquella velocidad. Hoy en día este miedo nos parece ridículo, pero este miedo fue real, y duró más de 20 años hasta que la gente aceptó que a ninguna mujer le había ocurrido esto. 20 años temiendo al tren y temiendo precisamente que las mujeres perdieran su útero en un viaje que hoy nos parece bastante lento, pero en aquel momento era un viaje muy rápido. ¿Ocurrirá lo mismo con las redes sociales? ¿Se reirán de nuestros miedos en el futuro? Esto es algo que también nos tenemos que preguntar, viendo el panorama que nos precede de los temores que ha tenido la humanidad al avance tecnológico, que por supuesto no acaban aquí. Vamos a seguir llegando al año 1880. Aparece un miedo que va desde el 1880 al 1920. De nuevo un miedo que se implanta en la sociedad y en parte, podríamos decir, tiene cierta lógica. Pero este particularmente creo que es un miedo que nos puede enseñar bastante. Porque es un miedo que apareció en la sociedad, pero la sociedad, en lugar de atacar al avance tecnológico, buscó una solución. Quizás esto es lo que tengamos que hacer con las redes sociales. En lugar de eliminarlas, tenemos que intentar cambiar la situación actual. Debemos planteárnoslo, es algo que haremos también a lo largo de este podcast. Pero vamos a atender a este miedo que les digo y les pido que lo tengan en la memoria. Es el miedo a la bombilla y a la electricidad. Cuando aparece la bombilla, se iluminan las calles y, por supuesto, qué alegría, se iluminan las casas. Pero aparece un miedo, y además un miedo que tiene que ver con la casa. De repente, el que está en la calle puede ver qué ocurre dentro de la casa. Y la gente teme que los aseadores o los ladrones entren en la casa cuando vean que en la casa solo hay una mujer con un niño, por ejemplo. Con lo cual la persona, al encender la luz, está expuesta a cierto peligro porque por las ventanas se la puede observar. Ciertamente es un miedo muy justificado, pero aquella sociedad entendió que la luz en la casa, que la luz en la calle era un avance tremendo. No podíamos renunciar a este avance. ¿Qué hicimos? Buscar una solución. Esa solución hoy nos parece un objeto muy simple, pero fue tremendo para acabar con este miedo y convivir con un avance maravilloso como es la electricidad. No es otra cosa que las cortinas, ese objeto tan agradable que tenemos todos en nuestra casa, que no están por adornos. Están precisamente porque en aquel momento, que nos daba miedo que nos vieran desde fuera y pudiera así aprovechar algún momento de debilidad algún ladrón, pusimos las cortinas para que, a pesar de la luz, no se viese lo que había dentro de la casa. ¿Será que con las redes tenemos que actuar de una manera parecida? Es decir, atendiendo a que realmente hay un peligro en ellas, tenemos que intentar poner solución a este peligro, buscar una especie de cortina en lugar de renunciar a la gran oportunidad que nos dan estas. Esta es una pregunta que queremos plantearles en este podcast. Pero por supuesto, tenemos que continuar con los miedos que hemos tenido a lo largo de la historia. Ya nos quedan pocos y este que viene ahora es un miedo que ustedes conocen. Ya estamos acercándonos a nuestra era. Llegamos a 1890. De 1890 a 1910 aparece el teléfono. Ese simpático personaje que no se ha ido de nuestras casas, aunque sí ha sido sustituido el fijo por el teléfono móvil, prácticamente una extensión de nuestra mano. Cuando aparece el teléfono, temimos de nuevo, como apareció con el periódico, que dejáramos de encontrarnos en las calles. Temimos que redujéramos el contacto social a esa llamada telefónica. Sabemos todos que esto no ocurrió. Por supuesto, la gente al principio, como con toda novedad tecnológica, estaba enganchada al teléfono. Pero poco a poco, la gente necesitó verse, necesitó tocarse, y precisamente el teléfono sirvió para que quedásemos para ello. Así que el teléfono
fue un gran avance y no le temimos por ello, pero igualmente, en estos años que estamos señalando, también temíamos que el teléfono sirviera para que los espíritus nos llamaran. Imaginemos hasta dónde llega la creatividad humana, que por una parte tenía un miedo, en cierta medida justificado, de que no socializáramos, pero por otra, imaginábamos que a través de ese teléfono nos podían llamar los espíritus, y eso, por supuesto, no debe ser del agrado de nadie. Pero no renunciamos a aquella tecnología, nos acostumbramos, la mayoría al menos no recibimos llamadas de ningún fantasma y finalmente pudimos seguir conectados en las calles, tocándonos unos con otros, con lo cual aquel miedo desapareció y el teléfono fijo hoy no nos parece ningún peligro. Y así seguimos con este avance de los tecnopánicos y llegamos a otro pánico que puede parecernos ridículo, antes de llegar al videojuego, un objeto que también nos distrae, también nos divierte, incluso nos emociona. Aparece en 1906 el fonógrafo. Y con la aparición del fonógrafo aparece el miedo de que el ser humano deje de querer escuchar conciertos en vivo. Es decir, la música se siente amenazada porque la gente tiene un aparato para escucharla, pero realmente hay que decir que no sustituimos, al menos la mayoría, los conciertos por aquel aparato. De hecho, ese aparato, como sabemos todos, evolucionó a otros aparatos con los que escuchamos música, pero a día de hoy seguimos disfrutando de conciertos y de hecho, ahora, con esta crisis del coronavirus, lo echamos más de menos que nunca. El ser humano parece que finalmente tiende a unirse en la calle, tiende a verse. Y es así como poco a poco el miedo al fonógrafo fue desapareciendo. Pero todo cambió cuando llega Internet. Y todo cambió también cuando en 1983 llega el videojuego. Y con el videojuego llega una forma de divertirnos tremenda. Una preocupación quizás justificable, lo vamos a ver en este podcast. Porque en este caso sí que creó cierta adicción. Existe la adicción a los videojuegos y hay que decir que aún más se agudizó cuando estos videojuegos se conectaron a la red, se conectaron a Internet y nos mantuvieron a todos conectados. De repente parece que esa tecnología es tan sofisticada que el miedo parece justificado. O quizás lo estamos mirando injustamente porque, claro, somos como aquella sociedad con la electricidad. Tiene miedo porque no ha aprendido todavía qué hacer con estas nuevas tecnologías ni cómo afrontar los problemas que puede traer, los problemas que puede acarrear. De repente nos ha llegado una tecnología maravillosa, pero no nos han llegado instrucciones de cómo usarla. Y es así como llegamos al 2020. Al 2020, cuando aparece este documental y aparece el miedo a Internet, pero con ello también el miedo a un algoritmo que parece más inteligente que nosotros, que está presente en todas las redes sociales y que parece sería capaz incluso de manipularnos. Y con ello, el ser humano perdería la libertad e incluso, por supuesto, perdería la posibilidad de elegir qué tipo de vida quiere. Sería un ser manipulado. ¿Es esto cierto? ¿O estamos ante uno de estos miedos? Esta respuesta, diría, la deben contestar cada uno de ustedes. Nosotros ya tenemos una parte deconstruida. Ya sabemos que el ser humano tiene tendencia a tener miedo a la tecnología. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las particularidades de este fenómeno, del fenómeno de Internet y las redes sociales, para saber si en esta ocasión este miedo es justificado. Y continuamos, por supuesto, intentando atender a esta problemática. Y antes de nada, decir que nos habla David Andrés García y nos pregunta, David, gracias por estar ahí, un abrazo muy grande. Nos pregunta si los viernes, siempre es el podcast los viernes, y a esta hora. Decir que en principio sí, si hay una anomalía es cuando anunciaría que hemos cambiado el día. Pero en principio estamos, por supuesto, los viernes sobre esta hora. A veces conectamos un poco más tarde por problemas de conexión, porque nosotros todo esto es casero, es decir, lo hacemos con mucha voluntad, pero tenemos cosas que mejorar. Para ello damos la posibilidad del mecenazgo en iVoox precisamente, pero sí, los viernes sobre las 8:30 aproximadamente estamos aquí conectados. Si hubiese algún cambio es cuando avisaría, pero sí intento avisar en las redes y sí es cierto que esperamos que poco a poco haya más gente conectada.
También decirte, David Andrés, decir que yo encantada de que presente sugerencia y si queréis otro día igual de que lo pongáis en los comentarios. Todo lo que penséis, todo lo que se os ocurra, incluso el debate que vamos a tratar hoy, podéis escribirnos en nuestros comentarios y decir que nosotros siempre los leemos y siempre intentamos atender en todo lo posible. Porque claro, hay comentarios en todas las redes y de redes precisamente estamos hablando. No sabemos si nosotros somos víctimas precisamente de este fenómeno de las redes. Yo espero que no. Yo creo que no soy libre, lo digo, pero creo que nadie lo es. Creo que la libertad es una utopía necesaria, caminamos para ella, pero intento comprometerme con la realidad, intento analizar las cosas e intento elegir dentro de la gama de posibilidades que tengo. Eso sí, las redes están ahí influenciándonos a todos. Hemos visto que siempre hemos proyectado nuestros miedos, unos miedos que hay que decir parecen únicos, pero unos miedos que incluso hemos descrito a lo largo de la historia. Ustedes recuerden obras como Frankenstein. Cuando llega Frankenstein está apareciendo precisamente estos miedos. Y de hecho, el miedo a la tecnología, el miedo al avance científico incluso, de lo que también hablaremos en el próximo podcast, aparece, hay que decir, en autores como Isaac Asimov, al que conocemos todos. Isaac Asimov nos escribe en numerosas obras de robótica, nos escribe de futuros. Pero hay que decir que Isaac Asimov, aquel que hace las leyes de la robótica, era bastante positivo. Pensaba, finalmente, detrás de las distopías, que la máquina era una herramienta. Con lo cual, el uso que le demos, el uso, repetimos, es lo que determina cuál es la influencia de esa máquina en nuestra vida y en nuestra sociedad. Quizás así, como tengamos que ver las redes. Pero tenemos que reflexionar, continuamos, precisamente sobre la postura de pensadores como Asimov. Asimov, que por cierto, nos explicó este fenómeno del miedo a la tecnología con lo que llamó el complejo de Frankenstein. Y es porque Frankenstein, precisamente, de lo cual tenemos un podcast en nuestra plataforma de iVoox, que se llama igual precisamente que esta, también lo tienen en Spotify, pues bien, precisamente, Frankenstein aparece como reflejo de este miedo. Cuando aparece Frankenstein, escrito por Mary Shelley, Mary Shelley es una gran amante de la ciencia. En aquel momento hay precisamente lo que son experimentos galvanistas. El galvanismo aparece cuando somos impresionados por la electricidad. Recuerden aquel miedo primero que surge a la electricidad de que entren en nuestras casas. Pusimos la solución de las cortinas. Pero es que la electricidad daba un especial miedo, tanto como nos da internet ahora, porque es que además veíamos que tenía unos poderes especiales. Tanto es así que en la medicina empezamos a hacer experimentos con cadáveres aplicando electricidad para devolverles la vida. Claro, como el sistema nervioso precisamente reacciona a la electricidad, veíamos cómo al poner electricidad, por ejemplo, a una rana muerta, esa rana movía una pata. Parecía que estábamos devolviendo vida. Esto, por una parte, dio lugar a numerosos avances médicos, sobre todo, ya que el principio de esto dio lugar a tratamientos que hoy salvan vida. Pero al mismo tiempo decir que cuando a Mary Shelley le aparece esto, cuando conoce estas tendencias, teme que el ser humano sea capaz de dar la vida o devolver la vida a alguien y con ello convertirse en una especie de dios. Y así es como aparece Frankenstein. Y años más tarde, Asimov, cuando ya en otro mundo diferente al de Mary Shelley, analiza la tecnología, se da cuenta de que nosotros estamos proyectando el mismo miedo que Mary Shelley presentaba frente a los experimentos galvanistas, miedo al avance, porque el avance nunca sabemos dónde nos lleva, nunca sabemos hasta dónde va a llegar la ciencia, hasta dónde va a llegar la tecnología, y rellenamos esa incertidumbre con nuestra imaginación y al mismo tiempo, hay que decir, con nuestros pánicos. Es así que existe este complejo de Frankenstein que, al parecer, según Isaac Asimov, está dentro de cada ser humano. Eso sí, no es lo mismo hablar de miedo, o al menos no nos lo parece, a que devolvamos la vida a un ser que, a mi juicio, tiene cierta ternura como Frankenstein, que decir que hay un algoritmo, es decir, las matemáticas es la ciencia más fuerte, o al menos a ojos de la sociedad, confiamos bastante en ella, no es lo mismo decir que la computación, que algo matemático, es capaz de predecirnos, es capaz de manipularnos. Parece que este miedo esté más justificado precisamente porque se basa en la computación. Parece que cuando saltamos al miedo a las redes sociales es más justificado porque se basa en un sistema bastante eficaz.
Ese sistema es del que nos hablan precisamente en este documental, al que volvemos para seguir analizando el problema de si nos manipulan a través de las redes sociales. Ya hemos visto esa tendencia del ser humano, ese miedo intrínseco, también ese complejo de Frankenstein. Ahora vamos a ver qué es a qué precisamente le tenemos miedo. Le tenemos miedo, para empezar, a lo que sería una máquina de Turing, en realidad. Le tenemos miedo a lo que fue un invento que ayudó bastante a la humanidad y que de repente parece que está restando libertad a la humanidad. Vamos a recordar de dónde surge ese algoritmo del que nos hablan en el documental y de dónde surge el ordenador al que hoy tememos, pero que en el fondo, hay que decir, este invento dio lugar incluso a avances no solo en computación, no solo en matemáticas, no solo aplicado a las posibilidades de la ciencia, sino que también con el que dio lugar a ello, Alan Turing, dio lugar a que incluso nos matáramos menos en la guerra. Así que quizás esta tecnología tenga posibilidades muy positivas, pero que se nos ha olvidado. Para ello, vamos a intentar analizarla, intentar entender qué es eso del que nos hablan del algoritmo. Y para esto tenemos que viajar al lado del padre de la computación, del genio de la computación, Alan Turing, creador del sistema con el que funciona la máquina a la que tememos hoy. Hola amigos, amigas de las matemáticas. Fueron muchas personas las que intervinieron en el origen de los ordenadores y no hay una opinión unánime sobre cuál fue el primer ordenador de la historia y quién lo inventó. Pero de lo que no hay duda es de que un nombre destacó sobre todos los demás. Y hoy vamos a hablar de él, el gran Alan Turing y su máquina universal. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Los ordenadores son capaces de hacer cosas increíbles, desde simular sistemas cuánticos hasta reproducir los vídeos de derivando. Y es que la informática tiene una historia larga, desde las máquinas de calcular de Pascal o Leibniz, pasando por el Analytical Engine de Babbage, hasta los más modernos y caros smartphones. Primero hubo artefactos que mecanizaban el cálculo, de ahí se pasó a máquinas programables y de ahí al concepto que revolucionó la historia, el computador de programa almacenado. Es decir, que en la memoria no solo se guardan datos, sino los propios programas que ejecuta. El caso es que en aquel momento hubo dos nombres que merecen seguramente pasar a la historia como los padres de la informática tal y como la conocemos hoy en día. Uno es John von Neumann, creador junto con Eckert y Mauchly de la hoy conocida como arquitectura de von Neumann, que es la que tienen los ordenadores actuales. Vamos, una CPU, una memoria central y unos dispositivos de entrada-salida. Esa arquitectura, en los años 40 del siglo XX, implementaba la idea que revolucionó el mundo, la máquina universal de Turing, el nombre que nos ocupa hoy. Alan Turing es conocido por sus aportaciones a la lógica y a las matemáticas. Resolvió el Entscheidungsproblem que había propuesto el gran Hilbert, poniendo las bases de la teoría de la computación. Turing es también conocido por su contribución a la criptografía, ya que su trabajo fue decisivo para romper los códigos de las máquinas Enigma del ejército nazi, con lo que se pudo acortar la duración de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, solo con su cabecita, Alan Turing contribuyó a salvar miles de vidas. Pero hoy os quiero contar algo que debería enseñarse en todas las escuelas, algo que pertenece al patrimonio histórico de las ideas humanas y que ha supuesto el mayor avance tecnológico del que hemos sido testigos, la informática tal y como la conocemos. Os hablo de la máquina universal de Turing. Para que te hagas una idea de su magnitud, es el modelo en el que se asientan los ordenadores actuales, todos. Vamos a ver en qué consiste de una manera muy sencilla. Una máquina universal de Turing consta de los siguientes elementos. Primero, una cinta tan larga como necesitemos, dividida en casillas, que será la memoria, y en la que podemos escribir símbolos, por ejemplo, ceros y unos. Segundo, una cabeza capaz de moverse por la cinta a izquierda y derecha y leer y escribir símbolos en esa cinta. Finalmente, un programa que le diga a la cabeza qué es lo que tiene que hacer. Este programa puede estar escrito en la cinta, por ejemplo, codificados con ceros y unos. Y ya está, colegas. Con unos ingredientes tan sencillos, un tío tan listo como Alan Turing fue capaz de imaginar los ordenadores antes de que existieran y de desarrollar los inicios de la teoría de la computación, si hasta pensó en la inteligencia artificial el tío. Pongo un ejemplo para que no suene demasiado raro. Imaginad que tengo la cinta rellena de simbolitos, unos y ceros, y tengo mi cabeza lectoescritora. Un programa son todos unos y ceros. Vale, pero para que lo entendamos mejor, puedo pensarlo como unas cuantas tarjetas numeradas, en las que están escritas dos filas de números. La primera fila de la tarjeta número 1 tiene esta pinta, 0, 1, 3. Y la segunda tiene esta pinta, 1, 0, 2.
¿Qué quiere decir esto? La primera línea dice cómo debe actuar la cabeza si en la cinta encuentra un cero. El primer símbolo le dice qué número escribir en la cinta. Un cero en el ejemplo. El segundo número le dice si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Pongamos que un 1 es moverse hacia la izquierda y un 0 es moverse a la derecha. Y así en el ejemplo se mueve hacia la izquierda. Y el último número le dice cuál es la siguiente tarjeta a leer. En el ejemplo, la siguiente tarjeta es la número 3. La segunda fila de la tarjeta le dice qué hacer si en la cinta encuentra un 1. ¿Lo veis, no? Escribe un 1, muévete a la derecha, la siguiente tarjeta es la 2. Bueno, pues escribiendo las tarjetas adecuadas, con el formato que acabamos de ver, uno puede sumar, multiplicar, hacer cualquier operación y, en definitiva, cualquier cosa que los ordenadores sean capaces de hacer, que es mucho. A veces se necesitarán muchas tarjetas, la cinta será muy larga, pero da igual. El poder de cómputo de estas máquinas es inmenso. Nuestros ordenadores simulan la cinta con la memoria y el microprocesador simula la cabeza y se encarga de leer y ejecutar los programas. Como habrás notado, son las mismas máquinas de Turing, pero increíblemente potentes y eficaces. Alan Turing fue condenado por su inclinación sexual, lo cual no solo es injusto, sino también absurdo. Sus contribuciones a las matemáticas, a la criptografía y a la computación merecen que lo consideremos como uno de los genios que contribuyeron con su cabecita teórica y también con sus habilidades prácticas a que el mundo sea tal como hoy lo conocemos. Gracias, Alan Turing. Si no fuera por ti, no estaríamos ahora aquí viendo este vídeo a través de un computador. Gracias a Derivando, el canal que nos ofrece precisamente esta información, un canal maravilloso. Yo creo que se entiende de lo que nos está hablando en este canal Derivando, un canal maravilloso. Les vuelvo a recordar que aquí pueden aprender bastante sobre temáticas de este tipo. Pues bien, decirles que de lo que nos habla es realmente de la base a lo que le tenemos miedo, la máquina de Turing. Turing, como nos ha dicho aquí el canal Derivando, nuestro amigo, fue un brillante matemático, criptoanalista, informático teórico, nació en junio de 1912 y, por supuesto, a través de esta y, bueno, otros aparatos que también inventaba, uno de los mayores logros de Turing lo tienen disponible también en una película homenaje que le hicieron. La película se llama Enigma. Pues bien, en esta película nos muestran cómo el descubrimiento precisamente de esta máquina y de este tipo de funcionamiento mecánico dio lugar a poder descifrar algunos mensajes nazis y con ello reducir la duración de la Segunda Guerra Mundial, una guerra tan sangrienta, y con ello evitar millones de muertes. Esto lo consiguió un conocimiento matemático y esto lo consiguió la persona que dio lugar a de lo que nos está hablando el canal Derivando, lo que hoy conocemos como la máquina de Turing. Todos nuestros ordenadores tienen detrás eso, un sistema de tarjetitas. En el fondo, lo que tenemos detrás no es una inteligencia artificial en cuanto tal. Por cierto, de inteligencia artificial, les repito, vamos a hablar pronto en este podcast, pero lo vamos a hacer de la mano de un experto, que nos puede hablar de biotecnología, de hasta qué punto estamos siendo de nuevo fantasiosos o está cerca esa inteligencia artificial que se confunda con la humana, con la que, por cierto, soñaba, cómo no, Alan Turing, un adelantado a su tiempo. Este hombre dio lugar a un ordenador que nos ofrecía millones de posibilidades. Las primeras para las que se usó fueron buenas. De hecho, acabó, o redujo al menos, el tiempo de la guerra. Salvó millones de vidas. Esta fue una de las primeras acciones de una máquina de Turing, que es la base computacional del funcionamiento de aquellos objetos a los que hoy les estamos teniendo miedo. Hay que decir, quizás, lo que ha cambiado precisamente es el uso. Hemos visto esto, como hemos dicho, con el canal Derivando, pero antes de continuar con estos miedos y tener en cuenta que lo que hay detrás es ese algoritmo, es un sistema matemático, como nos ha dicho Derivando, un sistema matemático que no es exactamente una inteligencia artificial, sino que más bien, recuerden esas tarjetitas de las que nos hablan. Cuando nosotros tocamos una tarjeta, imaginemos que tocamos un botón, el ordenador tiene aprendido que tras ese botón hay que darle a otro. Depende, en gran medida, de a qué botón le demos el comportamiento de esa máquina, precisamente. Este sería, más o menos, el funcionamiento del algoritmo, en el que vamos a ahondar, por supuesto, mucho más. Pero continuamos, eso sí, antes de dejar a Turing, nos ha hablado del principio de la máquina, es decir, del ordenador. Ahora vamos a pasar a Internet. Pues bien,
El principio de esta máquina hemos visto que tiene una aplicación positiva, con lo cual no es justificado pensar que es mucho mejor vivir sin ordenadores. Es más, mucho más cuando lo crea una persona, y vamos a recordar un poco a este Alan Turing, homenajear a este personaje, ya que es una persona que da su vida prácticamente por el conocimiento, ya que, como ha dicho en el canal Derivando, tiene una muerte muy injusta. Alan Turing fue condenado por su orientación sexual. Cuando descubrieron que era homosexual, algo ilegal en la época, de una manera muy estúpida, esto sí que es estúpido, y a esta estupidez humana quizás sí que hay que tenerle miedo. Pues bien, este Alan Turing, como decía, es acusado precisamente por homosexualidad, lo era, y es condenado precisamente por tener una conducta, por perversión sexual, que le llamarían, condenado finalmente, y cuando es condenado le dan dos opciones: que se someta a tratamiento o que por otra parte vaya a la cárcel. Este tratamiento era un tratamiento hormonal bastante complejo, bastante duro, y Alan Turing empieza tomándolo porque quiere seguir trabajando, pero finalmente este tratamiento le va a llevar al suicidio. Le va a llevar al suicidio y va a quitarnos precisamente, víctima de la injusticia social, a una de las mentes más brillantes de su tiempo, y además se suicida comiendo una manzana envenenada, haciendo alusión al que era su cuento favorito, como era Blancanieves. Dice incluso un mito popular no demostrado que la manzana de Apple es un breve homenaje a este genio, a Alan Turing. Lo recordamos hoy, y más que temer a la máquina que creó, le damos las gracias por esa posibilidad. Eso sí, debemos preguntarnos si hemos entendido el mensaje de Turing. Turing nos abrió una oportunidad, la de una computación más rápida, un avance tecnológico maravilloso, pero finalmente hoy estamos temiéndole. Después de esto, llegan las redes y permanecemos enganchados. Y se nos dice en este documental que realmente nos hemos convertido en una sociedad adicta a esta tecnología, adicta a este ordenador y a todo el mundo virtual que tiene dentro. Nos lo debemos preguntar, pero claro, una servidora no es psicóloga. Así que para seguir deconstruyendo este problema y preguntarnos por esa adicción, que sería un segundo paso para deconstruir precisamente este problema, vamos a atender precisamente a una experta en estas cuestiones que nos pueda decir en qué consiste exactamente esa adicción a la tecnología. Las adicciones a Internet son todos aquellos trastornos que implican un uso abusivo y desadaptativo de Internet a través de diferentes dispositivos electrónicos y que interfiere en la vida diaria del paciente. Existen diferentes tipos de adicción a Internet. En general, este concepto englobaría pues todas aquellas actividades potencialmente adictivas que se pueden realizar a través de la red. Y las más frecuentes serían pues la adicción a videojuegos online, la adicción a redes sociales y también la adicción a compras a través de Internet o a las apuestas deportivas. Los datos de prevalencia de la adicción a Internet en general son muy variables, pero se estima que en nuestro medio pues alrededor de un 3 o 4% de la población podría cumplir criterios de adicción a Internet. Existen diferentes factores de riesgo para desarrollar una adicción a Internet, entre ellos la población adolescente en general sería más vulnerable a desarrollar este tipo de adicciones y sobre todo si presentan determinadas características como introversión, dificultades sociales, baja autoestima o elevada impulsividad. También sería un factor de riesgo presentar algunos síntomas o trastornos psiquiátricos asociados, como la depresión, la ansiedad o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y otros factores de riesgo incluirían vivir algunas situaciones estresantes o un ambiente familiar poco estructurado o con estilos educativos o bien muy permisivos o bien muy autoritarios. Los síntomas son un uso excesivo de Internet, que pasaría a ser la actividad predominante, con una pérdida de control del tiempo de uso y la necesidad de estar cada vez más tiempo conectado. También sería presentar reacciones de irritabilidad o de elevado nerviosismo ante la imposibilidad de realizar actividades online. Sería también la afectación de las obligaciones del paciente, sobre todo pues a nivel académico, un descenso del rendimiento o afectación de sus obligaciones a nivel laboral, y también afectaciones de las relaciones interpersonales, tanto familiares como sociales.
Existen diferentes señales de alarma ante las cuales, sobre todo las familias y los adolescentes, deberían estar más atentos, que serían los cambios de humor del adolescente, sobre todo si empiezan a presentar más irritabilidad de lo normal, la reclusión en el domicilio o aislamiento en la habitación para hacer un uso de internet, dejar de quedar con sus amigos o distanciarse de sus amistades habituales, o dejar de lado sus hobbies o sus actividades habituales de interés. Y también cuando existen quejas del colegio o una disminución del rendimiento académico, o si el chico empieza a faltar a clase porque hay una inversión de los ritmos de sueño, si se queda usando el dispositivo por la noche y por la mañana no se puede levantar. El diagnóstico principalmente es clínico, mediante una entrevista con la familia y con el paciente. Es verdad que existen algunas escalas que podemos utilizar para complementar a la entrevista clínica e intentar medir un poco el grado de adicción, pero es fundamentalmente mediante la entrevista clínica. El tratamiento fundamental de la adicción a Internet es el tratamiento psicológico. Es imprescindible realizar psicoterapia, tanto con el niño, con el adolescente y con la familia, sobre todo centrada en pautas para restablecer un buen uso de Internet y de los dispositivos electrónicos. Y existen algunos casos en los que también se necesita tratamiento psiquiátrico si se asocian algunos síntomas o trastornos que lo requieren, como ansiedad, depresión, TDAH, etc. Se debe prevenir la adicción a Internet desde la primera infancia, tanto a nivel sanitario como social y educativo, realizando psicoeducación con las familias y con los niños sobre un correcto uso de las nuevas tecnologías y también alertando sobre los posibles riesgos de un uso inadecuado. Vemos que hay una parte justificada a este miedo. Vemos, como nos dice aquí la experta, que ha aparecido una adicción a los dispositivos electrónicos, a Internet, y aunque se diga menos, no se dice en el documental de Netflix, también está la adicción, como no, a los videojuegos. Eso sí, igualmente este documental ha provocado que mucha gente inmediatamente se quite las redes para sentirse libre, para no caer en esa adicción. Nosotros en nuestro podcast nos vamos a preguntar si eso realmente es fuerte. Eso realmente es pensar que el alcohol nos puede llevar a alcoholismo y eliminar el alcohol de la sociedad para que no caigamos. Ojo, el alcohol existe, pero no todo aquel que lo consume es alcohólico. No lo hemos prohibido, lo hemos regulado, sobre todo para el acceso a menores, y hemos lidiado precisamente con esto. La sociedad ha aprendido a vivir con ese producto que puede llegar a ser peligroso, pero no tiene a su vez por qué serlo. Ocurre lo mismo con las redes. Cuando acudimos al documental de Netflix, atendemos a una presentación un poco apocalíptica. Se nos habla de cómo ese algoritmo del que hemos hablado, que surge de la mente maravillosa de Alan Turing, es tan fino que es capaz de predecir nuestro comportamiento. Se nos habla también de cómo aprende esa máquina, es decir, nosotros la educamos. Si yo busco mucho por internet filosofía, ese algoritmo sabe muy bien qué recomendarme. Y sobre todo, cuando esas empresas como son Google y cualquier red social que aparece, que está dentro de la red, dentro de este aparato, aprende que a mí me gusta la filosofía, como esta red social, como decía, está sostenida por empresas publicitarias, pues me recomienda precisamente libros quizás de filosofía o cursos de filosofía. Esto podríamos decir tiene un lado positivo, me recomienda aquello que me interesa, pero al mismo tiempo hace que yo tenga más dependencia de eso, y al mismo tiempo hace que inmediatamente yo pierda la posibilidad de encontrar cosas nuevas quizás o informaciones nuevas, porque el algoritmo está dirigiéndose precisamente hacia lo que me interesa. No parece tan grave si hablamos de filosofía, pero si hablamos de una tendencia política. ¿Qué ocurre si el algoritmo aprende que a mí me interesa un tipo de discurso político y por tanto anula la posibilidad de que yo acceda a otro? Porque me está dando solo lo que me interesa, está alimentando esa vanidad humana y está haciendo que nuestra perspectiva sea reducida precisamente a nuestro mundo, cuando la red aparece para conectarnos y no para reducir nuestra perspectiva. Cuando esto aparece sobre todo en jóvenes y lo que nos interesa es el divertimento, Internet responde con más divertimento.
¿Qué ocurre? Nos viciamos y es, como ha dicho aquí la experta, mucho más grave en el caso de personas jóvenes o personas con problemas sociales, no encuentran cómo sociabilizar en el mundo externo, podríamos decir, y entonces el mundo virtual responde a la necesidad intrínseca que tiene todo ese ser humano y somos más débiles ante las redes. La pregunta es, ¿lo que falta es una educación para afrontarnos a esta nueva tecnología? O directamente las personas que dicen quitémonos las redes para ser libres llevan razón. ¿Estamos ante una distopía o estamos ante un miedo que realmente debemos regular para afrontarlo con racionalidad y buscar soluciones a una posibilidad maravillosa? Recordemos, el otro día estuve escuchando a Noam Chomsky hablar sobre este asunto y Chomsky decía, cuando hablaba de Internet, que Internet en el fondo es como asomarse a una enorme biblioteca. Imaginemos que metemos a un niño en una biblioteca enorme donde están todos los libros de la historia. Claro, si no sabe qué buscar, puede caer en sus manos un libro no recomendable para su edad, o puede caer cualquier cosa. El problema es que no sabemos qué buscar. Decía Chomsky que es necesario que, además de informarnos por Internet, lo hagamos por la radio, lo hagamos por otros medios, dedicamos nuestra vida a otra cosa también, a leer, a correr, es decir, que Internet sea parte de nuestra vida, pero no la única. Porque en el fondo, Internet es tener abierta una gran biblioteca, pero una biblioteca solo sirve si sabemos qué queremos buscar. Si no sabemos qué queremos buscar, nos perderemos en la misma. Y esto, precisamente, es lo que dice Noam Chomsky que puede ocurrirnos y es lo que hace que nos agarremos al primer titular que aparece. Titular, que por cierto, esto es algo que se comenta bastante en este documental, aparece el primero no porque sea el mejor, no porque sea el más visto. Resulta que para que aparezcamos los primeros en Google, la mayoría de las veces, hay que pagar y está sustentado por unos intereses económicos, con lo cual aquí aparece la paradoja. La información llega más fácil al mejor postor, con lo cual parece que se nos está restando libertad. La pregunta es, ¿qué ocurre si nos hacemos conscientes de esto y pedimos, en lugar de eliminar las redes, eliminar Google, eliminar todo esto, enfrentarnos a esto regulándolo y haciendo que todos juguemos con igualdad? Es decir, que cualquier persona que cuelgue una noticia, esa noticia tenga las mismas posibilidades, sea el público el que acceda a ella, eduquemos a la población para que sepa buscar y no estén por encima algunas plataformas respecto a otras por simplemente tener más sustento económico, aunque esto, hay que decir, ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Son preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos este documental. Pero, por supuesto, algo muy interesante es preguntarnos por nuestra psicología cuando se enfrenta a ello. Hemos visto en parte lo que nos explica esta experta, hay que decir que de psicología hablaremos también en las próximas semanas cuando hablemos de inteligencia artificial, pero, como decía, hay que decir que la psicología ya ha reconocido algunas patologías, no sé si llamarle patología, pero sí algunos comportamientos, nuevos hábitos que aparecen en el ser humano. Uno de ellos, por ejemplo, la nomofobia le llaman, que es prácticamente tener miedo a no tener el móvil con nosotros. No nos ha pasado que normalmente lo buscamos y si no aparece en nuestro bolsillo, no aparece inmediatamente, entra en nosotros cierto nerviosismo. Esto nos ocurre a la mayoría de nosotros. Es el principio de esa adicción, principio que por supuesto debemos regular. Es natural que tengamos miedo a perder el móvil porque cuesta dinero. Pero si estamos en nuestra casa, ¿por qué inquietud al no tenerlo encima? Si no sea porque hemos temido que nos lo han robado, en realidad es un miedo absurdo. Con lo cual aparecen estos tipos de comportamientos en el ser humano que tenemos que repensar. También aparece, como no, el síndrome de la llamada imaginaria. ¿Cuántas veces ustedes han mirado si les han llamado? También, como no, aparece este mismo fenómeno aplicado al WhatsApp. Aparecen muchos, si ustedes buscan, aparecen muchos síndromes, muchos comportamientos que nos hacen pensar que efectivamente estamos ante la dependencia de Internet. Se manifiesta también con la depresión del Facebook, que le llaman, que es esa agonía por no tener me gustas e eliminar incluso las publicaciones que no tienen esto. Aparece también, hay algunos muy graciosos, como el efecto Google, que es la necesidad que tienen algunas personas de buscar prácticamente todo de lo que están hablando en Google y tomarse a Google como el nuevo Dios. Claro, todos estos nuevos comportamientos
hacen que efectivamente nos preocupemos ante el dilema de las redes sociales del que nos habla precisamente esta plataforma, Netflix. Pero eso sí, hay que repensar la cuestión. Antes de acabar, queremos recordar, por supuesto, antes de reflexionar sobre este asunto, la historia de Internet. Internet nace, hay que decir, para que estemos conectados. Nace con otro objetivo. ¿Podemos recuperar aquellos objetivos? ¿Podemos cambiar esta tendencia? Si el algoritmo se adapta a nuestro comportamiento, ¿cambiar nuestro comportamiento tendrá algún eco, precisamente, en las redes? No lo sabemos, pero quizás es algo que tengamos que reflexionar necesariamente, ya que no queremos una sociedad adicta a la tecnología, ni tampoco, por supuesto, sesgada por un sistema que le dé solo la información que desea ver. Eso sí, veamos cuál es la historia de estas redes sociales, la historia de Internet, para recordar un poco que fue un sueño bello y reflexionemos sobre cómo hemos llegado a este punto. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Durante el final de los años 60, Herbert Marshall McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación. Esta fue quizás una de las primeras premoniciones de lo que más tarde sería Internet. Historia de Internet. ...1958... se organiza en Estados Unidos la Agencia Gubernamental de Investigación ARPA, creada en respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de Rusia. ...1961... se envía uno de los primeros correos electrónicos del mundo. Sucede en el MIT, mediante un computador IBM 7094. ...1963... nace la conmutación de paquetes, una tecnología básica para el crecimiento de la interconexión entre computadoras, creada por Len Kleinhock. 1969. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia el sistema ARPANET, la primera red científica y académica del mundo, el embrión de Internet. ...1972... se populariza el uso del correo electrónico. En este mismo año se realiza la primera demostración pública de ARPANET. 1974, Bill Cerf y Robert Kahn crean el protocolo TCP/IP. ARPANET se divide y las funciones militares de ARPANET pasan a MINET. Se van añadiendo a ARPANET miles de nuevos ordenadores. 1986, la National Science Foundation, NSF, de Estados Unidos, crea el desarrollo de la NSFNet, que será el sustituto de ARPANET. 1987. El número de hosts en Internet supera ya los 10.000. Paul Mokapetris crea el DNS, un sistema de nombres para los dominios de Internet. 1 de noviembre de 1988. Internet es infectada por un virus de tipo gusano que ocupa el 10% de la red. Se crea la CERT. Hay 100.000 hosts en la red. 1989. Internet crece de forma descomunal. Hay 50.000 redes, 4 millones de sistemas, 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990. ARPANET deja de existir. ...1991. Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, desde la CERN, utilizando el lenguaje de hipertexto. 1993. Mark Andreessen produce la primera versión de Mosaic, un programa que permitía navegar por Internet con mayor facilidad. Más tarde, se convertiría en Netscape. Es el comienzo de los navegadores. Se crea Internic, el primer centro administrativo para Internet. 1994. Jeff Bezos crea Amazon, la mayor tienda online del mundo, líder en venta de libros. 1994.
Jerry Yang y David Filo crean Yahoo. 1995. Nacen los blogs. Uno de los primeros bloggers del mundo es Justin Hall. Septiembre de 1995. Se funda en California eBay, el primer lugar de subastas de Internet. 1998. Aparece Google, compañía creada por Larry Page y Sergey Brin. 1999. Sean Fanning crea Napster. 2001. Bram Cohen crea BitTorrent. Enero de 2001. Jimmy Wales y Larry Sanger crean la mayor y más popular enciclopedia de Internet, la Wikipedia. 2002. Jonathan Abrams lanza Friendster, la primera red social del mundo. 2004. Mark Zuckerberg lanza Facebook. Febrero de 2004. Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim crean en California YouTube. Junio de 2004. Google crea una red social llamada Orkut, que acaba siendo dominada por brasileños e indios. 2005. Aparece Mega Upload, compañía de transferencia de archivos con sede en Hong Kong. Internet se convierte en una amenaza para las compañías de televisión y teléfonos. En YouTube se ven más de 100 millones de vídeos al día. Enero de 2006. Internet alcanza los 1.100 millones de usuarios. Noviembre de 2006. Google adquiere YouTube por valor de 1.650 millones de dólares. 2007. Amazon crea el lector de ebook Kindle. Junio de 2007. Aparece el iPhone, primer dispositivo telefónico multimedia con conexión a Internet. A partir de aquí, gran parte del tráfico de Internet se comienza a establecer a través de los dispositivos móviles. Julio de 2006. Se lanza Twitter, la primera red de microblogging creada por Jack Dorsey. 2008. Se estima que hay 63.000 millones de páginas web. Jack Shen se convierte en la primera persona en ganar $1 millón en eBay. 2010. Hay 1.966 millones de usuarios de Internet. Enero de 2011. Facebook alcanza los 600 millones de usuarios. Junio de 2011. Primera prueba mundial para el cambio a protocolo IPv6. Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta esencial en nuestras vidas en todos los ámbitos. En los negocios, en las relaciones sociales, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la ciencia y también en la política y en la movilización ciudadana como elemento estratégico del fomento de la libertad de expresión y la democracia. En un futuro inmediato, Internet puede funcionar tan rápido que hará que la gente deje de almacenar información en sus ordenadores y opte por alojarla en la red y acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta es la idea básica de The Grid, que consiste en aprovechar los medios de computadoras distribuidas por el mundo para interconectarlo a un dispositivo global de cálculo y almacenamiento. No sabemos qué será Internet en el futuro. Tal vez una superinteligencia cibernética, tal vez la herramienta virtual más poderosa del capitalismo o quizá el mayor aliado de la inteligencia y la libertad. Seguramente de todos y cada uno de nosotros dependa el futuro de Internet. Efectivamente, de cada uno de nosotros depende el futuro, precisamente, ya que el futuro es nuestra proyección hacia dónde caminamos, pero eso sí, sabemos que crea incertidumbre, porque no parece estar del todo en nuestras manos cuando hablamos del dilema de las redes sociales. Decir, por supuesto, que agradecemos a los que estáis ahí. Somos poquitos, pero después va llegando gente. Os quiero agradecer que estéis ahí. Y Mariano Zanetti, que siempre ha estado con nosotros. Y además me hace señales JJ detrás y tal. Te tenemos fichado, Mariano. Gracias por estar ahí. Gracias a ti por el apoyo. Y, por supuesto, os invitamos a que le digáis a gente, a que nos ayudéis a llegar a más gente. Y si después estáis pensando algo de decir, oye, este autor diría algo en referencia a este debate, o ¿por qué no tratamos también esto? Recordadlo, nos lo podéis escribir en nuestros comentarios. Nosotros nos quedamos aquí, siempre lo leemos, siempre atendemos. De hecho, gracias a algunos comentarios abordamos a Hegel
como el primer capítulo y también, como no, lo tienen como podcast de mecenas gracias a algunos de vuestros comentarios. Nos ayudáis a mejorar, nos abrís campo, nos ponéis tareas. De hecho, esta tarea yo no sabía nada del documental de Netflix hasta que leí algunos de vuestros mensajes. Es así, por tanto, que nos podemos ayudar y cambiar la tendencia de la que estamos hablando. Tenemos la oportunidad de estar conectados, pues démonos información los unos a los otros. No seamos esclavos de otras informaciones. ¿Cuál es la paradoja y el dilema al que nos enfrentamos? Vamos a hacer repaso para intentar reflexionar y llegar a alguna conclusión. Por supuesto, les digo, la conclusión a la que llega una servidora no es, por supuesto, la definitiva, ya que yo puedo cambiar de opinión mañana según lo que ustedes me digáis. Por esto mismo, les pido que nos digan qué opinan sobre esta cuestión en los comentarios. Por supuesto, mira, Luis Rodríguez, psicólogo, nos manda saludos. Luis Rodríguez, pues nos encantaría conocer precisamente tu opinión como psicólogo sobre el fenómeno de la adicción a las redes sociales. Vamos a hacer más capítulos sobre psicología e inteligencia artificial, así que no lo dejes pasar por alto. Cualquier cosa que se te ocurra, está abierta tu participación, nos pones cualquier comentario y tu participación, por supuesto, en activo, incluso en directo, si te atreves. Así que nosotros encantados, gracias Luis por estar ahí. Eso sí, continuamos, no sé qué opináis vosotros sobre este fenómeno, pero recordemos en primer lugar, hemos dicho que íbamos a deconstruir el problema. Parece que no, pero en realidad en parte lo hemos hecho. En primer lugar, como una primera posible base del problema, vemos que el ser humano tiene tendencia a demonizar o tener miedo, como poco, aquellos inventos que trae. Porque claro, cuando inventamos algo, sea la escritura, sea la electricidad o sea internet, no sabemos qué futuro le espera, y el miedo y la incertidumbre que provoca no conocer ese futuro, pues hace que proyectemos ese fantasma de que la máquina nos supere. En el fondo es un fantasma que siempre ha perseguido al ser humano, como hemos visto. De ahí hemos pasado a, ¿es justificado este miedo? Vamos a mirar de qué está hecha esta máquina para creer que es una máquina especial. Y cuando miramos la máquina, lo que encontramos de base, por eso hemos acudido a esta figura, es a Alan Turing. Nos encontramos de base que lo que hay es computación. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el ser humano es tan simple como para ser predecido, al menos absolutamente? Ojo, estamos hablando de pérdida de libertad, no pérdida de libertad parcial, sino de que el ser humano se ha vuelto esclavo a raíz de esta computación, que es lo que hay que detrás. ¿Ustedes creen realmente que la computación es un sistema ya más fuerte que la mente humana? No estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un sistema computacional, de una rudimentaria inteligencia artificial, es muy rudimentaria, por eso haremos precisamente un podcast futuro sobre este asunto, para que vean ustedes que hablamos de inteligencia artificial entre comillas, es decir, hablamos de un sistema computacional, y entonces vemos efectivamente que estamos temiendo a eso. Pero damos un paso más allá y vemos que eso se ha transformado en un fenómeno social que tiene unos efectos en nuestra psicología, que hemos visto con la experta a la que hemos acudido en este podcast, que nos ha hablado de que efectivamente existe la adicción a las redes y sobre todo los más vulnerables, los jóvenes y las personas con ya algunos problemas de salud o algunos problemas de socialización. Y esto hace que sea más fácil caer en esa adicción. Eso sí, cabe preguntar. Está claro que este problema, por tanto, es algo especial, ya que hemos encontrado unas patologías, le llamamos así, determinadas. Pero, por supuesto, esto ha ocurrido con otros objetos que hemos inventado. Hemos puesto de ejemplo el alcohol aparece, sabemos que provoca alcoholismo, pero no prohibimos el alcohol, lo regulamos en su uso para los menores o de distintas maneras, depende del país, y lo que intentamos es que se haga un buen uso de ese producto. Esto lo mismo con todo, ¿no? ¿Por qué internet? Entonces nos parece que da más miedo. ¿Y por qué precisamente gente dice, no, me quito las redes para ser libre? Ojo, aquí hay que dar un salto de reflexión, ya que estamos hablando de ser libre. ¿Ustedes creen que lo son? ¿Ustedes no creen que cuando nacen y le dan un lenguaje, ya están en parte determinados? Les recuerdo que el lenguaje es prácticamente el sistema de computación que tiene precisamente la mente humana. Es decir, no es lo mismo nacer y aprender español que aprender otro idioma. El idioma y las palabras que utilizamos determinan cómo vemos el mundo, ya que cada vez que nombramos algo,
creamos y enriquecemos nuestra realidad. Y el lenguaje hace muy cambiante precisamente las realidades que creamos. Eso sí, no culpamos al lenguaje, sino simplemente sabemos que tenemos una limitación. Por lo tanto, el ser humano seguramente no sea nunca libre absolutamente. Siempre tiene algunas limitaciones. La libertad quizás es una utopía. Eso sí, el ser humano tiene capacidad de elección y capacidad reflexiva, al menos en algunos asuntos, sobre todo cuando decide parar. Decía Noam Chomsky que una cosa importante a la hora de enfrentarse a las redes, a la hora de enfrentarse a este dilema, es la necesidad de que las redes, el Internet, no sea lo único de nuestras vidas. Es decir, yo me informo por Internet, también leo, también hago otras cosas, enriquecer nuestras vidas, tener una amplia gama de posibilidades es lo que hace que ampliemos toda nuestra, que ampliemos nuestra perspectiva, porque ponemos muchas posibilidades y por tanto es un poco más grande el espectro de elección humana y por tanto de esta manera el espectro de su libertad. Quizás lo negativo es que centremos nuestra vida en un solo ámbito, sea quizás cual sea, no solo en referencia a Internet. Eso sí, en este documental aparece otro problema y es el de los intereses económicos detrás dirigidos a la psique humana. Esta es la última reflexión que tenemos que hacer para finalmente, como decía, intentar concluir algo. Eso sí, antes de concluir, decir que, mira, Luis Rodríguez nos dice su especialidad en las adicciones a la tecnología. Pues bueno, Luis, te esperamos y vamos a intentar conectar contigo. Te pedimos que nos escribas. Como no, y si no, también nosotros contactaremos contigo para tener una conversación un día a este respecto. A ver qué te parece. Si esto, es más, te preguntamos aquí en directo a ver qué te parece. Hay gente que se quita inmediatamente las redes y hay otra gente que en lugar de quitarse las redes dice, bueno, esto tiene que ser regulado y tenemos que aprender a usarlas. Es decir, orienta el problema a la necesidad de una educación. A mí, personalmente, me parece que quitarse las redes es una mala opción. Es aspirar a una sociedad que por miedo a ser adicta elimina la tentación. Yo no quiero, y les pregunto a ustedes, una sociedad que no sea adicta porque no tiene tentaciones. Quiero una sociedad que teniendo tentaciones sea lo suficientemente fuerte y tenga el suficiente pensamiento crítico como para no ser esclavo de esas tentaciones. Ser libre no es precisamente decir me quito las redes, es decir, las redes están, pero yo soy lo suficientemente fuerte como para intentar afrontar el problema y el dilema que presentan en mi vida, ya que yo misma también estoy influenciada por cómo funcionan. ¿Queremos una sociedad que elimine esta tentación o una sociedad suficientemente fuerte como para afrontarla a través de una regulación y a través de una buena educación? Esta seguramente es la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos el documental de El dilema de las redes sociales. Estas son algunas de las preguntas que queríamos dirigiros a vosotros. Mira, nos dice Luis Rodríguez de nuevo, psicólogo, que cuando quiera participa con nosotros. Pues Luis, te tomo la palabra. Te la tomamos aquí en directo. Quedas grabado, ¿eh? No digo más. Eso sí, esperamos, ya te digo, poder contactar contigo. Si nos puedes escribir, nosotros tenemos la web, el mail, pero creo que por YouTube, si me dice JJ, sí podemos contactar con él, ¿no? Así. Y si no, que nos envíes tu correo, nos dice, para que sea más fácil, a ver si puede, y así conectamos. Pero bueno, él si no, él está puesto en estas cuestiones, porque esto de la conexión, en el fondo yo hablo mucho de estar conectado, pero lo de la conexión, la genialidad. Nuestro Turing es JJ que está detrás, no yo, él es Turing en el fondo. Bueno, nosotros intentamos cerrar entonces con esto. Hemos visto que efectivamente, y además, mira, Luis es experto en esta cuestión y esperamos poder hablar con él a este respecto. Existen las adicciones a las redes, por supuesto, somos adictos a esto. También existe un cambio en la forma que tenemos de socializar. De repente esto ha adquirido una importancia tremenda en nuestras vidas. Existe el miedo del ser humano a la tecnología. Puede que la fuerza de este documental de Netflix es que coge muchos trozos de verdad. Pero ojo, la verdad completo normalmente es intersubjetiva. Es decir, la verdad
se va construyendo a medida que añadimos perspectivas a este asunto. ¿Puede ser válida únicamente la perspectiva de Netflix? No voy a hacer una crítica total, porque no me gusta ponerme en posiciones muy divergentes a Netflix, pero tenemos que recordar que Netflix también nace en Silicon Valley. Tenemos que recordar que la plataforma que nos está diciendo que las redes son peligrosas y crea adicción es una plataforma que ha sido la más vista precisamente cuando ha estado el periodo de cuarentena. Es una plataforma que utiliza el streaming. Es una plataforma que también tiene un algoritmo detrás para recomendarnos, ojo, qué película es buena. Y no tiene todas las películas existentes en cartelera en su plataforma. Ellos eligen, por supuesto, qué películas poner, como existen otras plataformas. Con lo cual, este gigante de Netflix es una voz suficientemente fuerte como para que de repente seamos esclavos de Google, de Facebook, pero nos convirtamos en esclavos de esa opinión. No tenemos que opinar, que crear un pensamiento crítico que vaya más allá, que incluya en esta crítica de intento de la manipulación del ser humano, incluso al propio Netflix. Tenemos que plantearnos esto. Tenemos que plantearnos si esto es una disidencia controlada, si nos ponemos un poco paranoicos. Pero incluso lo principal, lo que tenemos que ver detrás, es un problema que efectivamente se señala, y bastante bien, diría yo, en este documental, pero pasa desapercibido por el tono trágico que hace que nos den miedo las redes. Y es el tema del monopolio económico. El gran problema que encontramos detrás en las redes es que estas están sustentadas precisamente por empresas publicitarias que pagan a estas redes para que nosotros, que somos el producto, veamos aquello que se está anunciando. Este es el problema. Crean una sociedad consumista y una sociedad que solo ve aquello que el publicista ha pagado. Quizás la solución es regular esto, es regular el respeto a la libertad de elección del ser humano y no permitir que esto se dé de esta manera. La red es la posibilidad de entrar en una gran biblioteca, pero tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos los libros. Si ponemos unos libros en un estante muy grande al principio y tapamos el resto de libros en estantes pequeños, la gente siempre irá al estante grande. Quizás lo que tenemos que hacer con Internet es cambiar las estanterías, pero para nada renunciar a la posibilidad de que todos estemos conectados. Recordemos ese Alan Turing, que con ese objeto que nos trae, un objeto que hoy maldecimos, no buscaba crear adicción, buscaba precisamente a través de la computación avanzar en el conocimiento humano y, cómo no, ayudarnos y, en su caso, salvar vidas. Recordemos el origen de estas redes sociales, unas redes que nacen para que creemos una comunidad global, para que el mundo esté conectado, más allá de las fronteras y de las políticas existentes de cada país. Tenemos la posibilidad de saber qué ocurre en la otra punta del mundo. Eso sí, la malgastamos quizás atendiendo excesivamente a noticias falsas, atendiendo a cuestiones no documentadas o distrayéndonos. Al ser humano siempre le ha gustado divertirse y siendo esclavo, finalmente, de cuestiones para las que no estaban creadas. Pero si utilizamos esa máquina, esa maquinaria que tengo yo aquí, que tengo aquí, si la utilizamos tal y como estaba ideada, como una herramienta, recordemos que el mismo Asimov piensa en la máquina como una herramienta, puede que sea una puerta abierta para ampliar nuestras posibilidades. Seguramente a Platón le hubiese encantado tener en una tablet tanto libro. Sin embargo, nosotros lo llenamos de fotos. Dejemos nuestra vanidad a un lado y quizás para cambiar la tendencia del algoritmo, lo primero que tenemos que cambiar somos cada uno de nosotros. ¿Qué nos interesa? Esos intereses van a determinar precisamente a qué nos enfrentamos en las redes. También es cierto que en otras cuestiones van a intentar meternos, sobre todo, ciertas tendencias consumistas. Para esto tenemos que estar despiertos e intentar pedir una regulación, pero sobre todo aspirar a una sociedad que no reniegue de la tentación, sino que una sociedad valiente que se atreva a pensar. Y ya con esto vamos acabando. A mí es un tema que me apasiona, un tema sobre el que vamos a seguir hablando, hay que decir,
un tema que vamos a extender a otros temas relacionados. Vamos a traer la cuestión del cibo, vamos a traer la cuestión de la inteligencia artificial, vamos a traer más cuestiones de este tipo, porque en los tiempos en los que estamos en un tiempo en el que el trabajo parece que se está volviendo telemático, necesariamente. Con lo cual Internet va a tener una importancia tremenda en nuestras vidas. La filosofía está, sobre todo, para reflexionar sobre el presente, para reflexionar también hacia dónde vamos, y eso depende de por dónde caminamos en el hoy. Y es por eso por lo que queremos tener nuestra mirada hacia lo que está ocurriendo, como esto, a través de este documental de Netflix que ha aparecido, un debate en la propia red. Les invitamos a que participen de este debate, les invitamos de nuevo a poner comentarios, y atiendo a los últimos comentarios. Me alegra mucho leer de nuevo a Zanetti, que nos dice que coincide en la importancia de la educación. Yo también, yo creo que nos han dado un aparato, pero no nos han dado las instrucciones, porque aprendemos sobre la marcha. Yo quizás soy muy positiva, muy esperanzada. El ser humano siempre, tarde o temprano, el ser humano descubrió la energía atómica, explotó una bomba, unas cuantas, y después ya no explotó más. Nosotros explotamos unas cuantas bombas y nos dimos cuenta de que podíamos mandar a la mierda al mundo. Y entonces decidimos no hacerlo más porque nos dimos cuenta de que podía tener un uso más positivo. Yo creo que esto es parecido. El ser humano tarde o temprano aprende a convivir con aquello que ha inventado, porque sobre todo quiere protegerse a sí mismo. Creo que ocurrirá lo mismo, pero para esto también creo, como tú, Mariano, que es necesario una educación y un sistema educativo no anclado en lo antiguo, sino que integre precisamente este mismo debate y unas buenas pautas en las cuales podrían hablar, por supuesto, la psicología, seguramente más que ninguna otra ciencia, sobre cómo tenemos que enfrentarnos a esto. Y hablando de psicología, Luis Rodríguez, que es psicólogo y experto en estas cuestiones, qué honor tenerte aquí, vamos a contactar contigo, nos manda algunos artículos que ha escrito sobre el tema. Estaremos atentos a ello y espero poder entrevistarte. Como te ha ofrecido, pues te esperamos en próximos podcasts aquí. Miro a nuestro decir que lo que tenemos detrás, nuestro Alan Turing, también es un proyecto de psicólogo. ¿Tú apuestas por la educación? Hazme un gesto. Apuesta por la educación también. Nosotros tenemos esperanza en el ser humano y por eso seguimos en las redes. Seguimos en las redes siendo una isla muy pequeña en un mundo globalizado. Apenas tenemos visibilidad, pero seguimos porque tenemos esperanza en los seres humanos que hay ahí, como vosotros. Seremos pocos, pero seguimos en las redes precisamente porque abandonarlas a la suerte de ver solamente cosas que nos distraigan, que nos diviertan, que a veces está muy bien, es realmente desperdiciar esta oportunidad, la de estar conectados. Así que nosotros, conectados, le seguimos esperando, como no lo digo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que no las utilizamos para espiar a nadie, las utilizamos para recordar autores como Aristóteles, con lo cual algo bueno tendrán. Como no, aquí en nuestro canal de YouTube, que les pedimos por favor que se suscriban, que digan a otra gente para encontrar una comunidad de gente interesada. Estamos seguros de que hay gente inquieta en las redes. Cuanto más nos unamos, más cambiaremos poco a poco la tendencia de ese algoritmo. Y como no, le esperamos en iVoox, donde colgamos después este podcast y donde tienen también la posibilidad de ayudarnos a través del mecenazgo. Y, como no, en Google, www.entelequiafilosofi.com. Nosotros seguimos conectados y esperamos estar más conectados que nunca con ustedes, queriendo una sociedad que se atreva a enfrentarse a la tentación y le gane, como no, mordiendo la manzana, pero finalmente, recordemos a esa Eva, muerde la manzana, pero la humanidad se hizo libre, se quitó de la tutela de Dios y siguió hacia adelante. Quizás eso es lo que nos toca a nosotros, como Turing y como también el símbolo de Apple. Una manzana mordida, pero después continuar hacia adelante. Nosotros lo hacemos, les esperamos el próximo viernes y esperamos que más conectados que nunca. Un abrazo.